El Banco de la República presenta su nueva exposición, Las Series Secretas de Juan Antonio Roda, una muestra que estará abierta al público hasta el 10 de octubre. La exposición está compuesta por 50 obras originales pues que tienen grabados finales del maestro Roda, pero también algunas pruebas de estado que dan cuenta de cómo él realizó ese proceso de grabado. Este pues es un rasgo característico de la obra del maestro Roda y pues es lo más interesante de esta exposición, que no solamente muestra las piezas finales, los grabados finales que normalmente se conocen como obras del maestro, sino también una gran cantidad de momentos previos a la elaboración final de la obra. Dentro de la exposición, los visitantes podrán observar cada una de las series elaboradas por el maestro durante el inicio de los 70 y finales de los años 80. La serie que se conoce como Retrato de un Desconocido, tenemos también las series, dos de las series Risa, está también El Delirio de las Monjas Muertas, que es uno de, los grabados pues, más famosos del maestro, otro que se denomina Amarraperros, del cual el maestro produjo 36 pruebas de estado. Son como momentos en los que él iba mirando cómo iba evolucionando su obra. En la exposición exhibimos 10 de esas pruebas. Bueno, están 9 pruebas y la obra final. También tenemos unas de las series de Tauromaquia y la exposición finaliza con unas de las series que ya vuelven a girar hacia la parte más abstracta de la creación del maestro, que son las series Flora. La invitación se hace extensiva a visitar la Sala 1 del Banco de la República. Entonces, pues es una exposición muy hermosa desde el punto de vista pues, de observar, pero también con mucho contenido conceptual. La exposición está acompañada por fichas de estudio, pues guías de estudio que se obsequian a los visitantes. Tenemos también la ficha de presentación a cargo de la curadora y algunas fichas extendidas en las que se explica un poco sobre cada una de las series que estamos exponiendo.